Vamos a hablar de las medidas que está tomando la alcaldía de Santa Cruz. Han informado que el gobierno nacional ha otorgado 30.000 nuevas dosis de vacunas contra la influenza H1N1. El gobierno municipal de Santa Cruz informó que no habrá desabastecimiento de vacunas contra la influenza H1N1, ya que la ministra de Salud otorgó 30.000 dosis al departamento. Es que existen las suficientes vacunas para todos los que están en el grupo de riesgo y los menores de 5 años y los mayores de 60 años. Se han entregado en este momento 500 dosis para adultos y 200 para pediátricos, pero eso es para que, como le digo, la cadena de frío sea mantenida perfectamente. A medida que se vayan acabando las dosis, se va a ir entregando más. Hay 30.000 dosis, o sea que no hay ningún problema. Vamos a tener las suficientes dosis para cubrir el riesgo de la población. Yo creo que ayer se ha dado una buena muestra que el gobierno reaccionó oportunamente y nos está proveyendo de esas 30.000 dosis que anoche mismo nos ha hecho llegar a las sedes para que las distribuya hoy día.